Button check. Button check. Probando, estando seguros. Sí, vale. Bueno, vamos con la Winner Finals. ¡Winner Finals! Este es el momento donde la virginidad de los jugadores de Street Fighter se pone a prueba porque van a gritar como Karim. Ya, ya comenzamos a escuchar. Treintañeros riéndose como un personaje de anime. ¿Se empezó esto? ¿Se fue? Se fue Winner Finals right now. Comienza el uso del espacio, muy buen comienzo por Misterio. Bueno, eso fue bastante arriesgado, sí. Pero también si hay más tomas de riesgo. Y es el momento en que Misterio utiliza el B-Skill, que si hubiera parado rápido, okay, lo hubiera dejado con Raid a favor y con la posibilidad de hacer todos los ataques. ¡Uy, excelente! Porque Kaybra, sí. Kaybra guarda el intrigue para poder seguir haciendo más daño. Exactamente. Y ¡uy! Oh, un reto total. Eso fue un riesgo total y tomando riesgos, obtiene la recompensa. Round 2, seguimos con Misterio. Ok, sí. Misterio is from Chile. Misterio from Chile versus Kebrat from he's a legendary cosplayer. United States. Misterio legendary player from God. Vamos a Misterio ya mucho más. Sí, ya se está más, ya está más acomodado. Tomando riesgos, creando barras. Peligroso. Peligroso ese counter. Eso solo es peligroso si está muy cerca para que le hagan un grab o si el otro personaje es un grappler. Kaybra no está tomando riesgos, no está aprendiendo botones. Igual Kaybra debe estar muy, muy acostumbrado al matchup con Karim. En pelea contra prácticamente la mejor Karim del mundo, que es Justin Wang. Sí, claro que sí. Uy, muy bien. Ups, en este momento Misterio tratando de hacer chile. Bueno, en este momento Kerber tiene una cantidad impresionante de recursos. Tiene que tener mucho cuidado Misterio con eso. Uy, excelente antiaéreo. No hizo, no confirmó, sí. No confirma el counter, Misterio no estaba tan cerca, no podía seguir el combo. Yo creo que ahí hubiera hecho el... De pronto... Estaba indeciso si entra a hacer el target combo o aprovechar el counter. Bueno, la primera pelea se va para Kaybra. Primera pelea, esto va 1-0 a favor de Kaybra. Bueno, vemos a Kaybra un poco indeciso, ¿no? En ese momento dudó sobre qué hacer. De pronto no es tanto indeciso, de pronto le da la oportunidad a Karim que haga, a Misterio que haga una... Algo para aprovecharlo. Un antiaéreo, el DP de ella, que es gastarse una barra. Sí. Que de pronto con bajo presión, eso puede pasar. O sea, de pronto está buscando el error también para hacer un daño con Cross Counter, que no solo le da una ventaja, sino que también le da barra de vicio. Señor, en este momento... Kaybra presionando demasiado y esta es la oportunidad de Misterio de comenzar a hacer daño. Kaybra presionando, no puede hacer nada. Sí, no estaba en la distancia adecuada de la patada media para poder hacer el carry spike. Uy, excelente, no pudo terminar la pelea. Ahí yo hubiera hecho una patada débil. Él como se mueve, adelante atrás, adelante atrás, siempre esperando a hacer el ritmo. Bueno. Ahí en esa oportunidad que podía haber hecho una patada débil y tenerlo para tenerlo cerca para haber acabado, pero bueno, fue por el daño. Kaybra intentando baitear algo, ¿no? Muy bien. Misterio, muy sólido. La defensa de Kaybra está muy bien. Se le nota la experiencia, sí, claro. Y la seguridad que tiene con este matchup. Sí. Sabe qué pelearle, qué no hacer. Bueno, se lo oportunidad de Misterio, después de ir, se fue. Sí, se fue. ¡Muy bien! No solo fueron, tenía dos barras. Eso no es de las peleas de ya lo último round. Sí. El tercer round. No, ninguna de estas peleas es frío, o sea. Ambos jugadores son muy, muy, muy buenos. Uy, excelente. Misterio optimizando el daño. El reto de Misterio. Que resulta a favor de Kaybra.
confirmando todo. Es verdad, con muchos recursos, mucha calma. Uy, no confirmó el espada, la roba ahí. Intentando baitear algo, Keybrat. En este momento Keybrat tiene... O sea, para pasar a tener menos sangre, tiene la pelea a su favor. Claro, porque tiene un combo. Y casi la barra de Vitrigger llena y el Critical Art llena. De hecho, pudo haber confirmado dos normales ahorita en el Critical Art. Sí, DP y Critical Art, sí. Pero bueno. Tiene la presión, una barra en este momento para ambos jugadores. Muy importante el spacing en este momento. Y Misterio muy tranquilo. ¡Oh! 1-1. Y vemos a Chacho Kai ahí también apoyando a su compatriota. Latinoamérica haciéndose fuerte en este momento en el torneo, veniendo de menos a más. Está Winners Finals, Juan Juan. Y Brad. Muy bien, sí. Misterio. Siguiendo la presión con el Beast Kill, no solo para quedar a favor, sino también para ganar barra de Beat Trigger. Muy acomodado, Misterio. Punto para... Muy sólido, esos puntos se fue. Latinoamérica ganando en este momento la Winners Final de The Fight 2016. Sí, se pone arriba por un round. Señor. Y Keybrat gastando sus recursos intentando ganar muy bien. Misterio. Keybrat tratando de hacer el shimmy, pero no le alcanza. Muy buen tech. Casi ya sí señor. En esta oportunidad la ventaja es para Misterio. Muchísimo daño. Y el stun, Y ambos empiezan la pelea, ambos empiezan el round con la barra, prácticamente con la barra de Critical Art llena. Sí señor. Lo cual hace aún más impredecible el resultado de esta tercera pelea. Bueno, en este momento ambos con la barra Critical. Bueno, y para quien recién nos sintoniza, estamos en la Winner's Final. Keybrat de Estados Unidos, miembro del equipo Evil Genius. ¿Stun en este momento? No, sabe que no tiene que utilizar el Critical. Misterio, oportunidad para Misterio. Está muy lejos. Debe intentar baitear ese puño débil. 2-1 a favor de Keybrat en este momento. 2-1. Keybrat tiene que ser muy no sé, muy confiado para no haber decidido la pelea con Critical Art en ese momento. Yo creo que él decidió no hacerlo porque se ve que el scaling es muy grande. El scaling en ese momento era muy grande, era mejor mantener los recursos. El B-Trigger de Kami hace demasiado scaling por la cantidad de golpes que pegan en el espada, el arroyo y el gancho. Igual tenemos un importe. Sí, pero igual está en una posición de conservar recursos. Tenemos unos muy buenos puntos en la esquina, cada uno castigándose sus normales al aire. Muy bien por parte de Keybrat. Sí. Y no castiga a Misterio. Eso es totalmente castigado. Se nota ya la presión sobre Misterio. Está cayendo un poco, está trabajando de fuerza. Muy bien, excelente Misterio. Vamos a ver quién se inventa. Impredecible. Una garra. Sí, o sea, no hay nada que decir contra un Wake Up Shuriken. Make me so proud. Nada más. Muy bien, Keybrat en este momento, muy fuerte. No debe rendirse. Muy buen castigo por parte de Keybrat, ya lo tiene. Y se acaba. Serio sigue para el Loser Final. Y Keybrat se mueve para el Grand Final. Keybrat muy cómodo.